Y estoy acá porque quiero inspirarlos, quiero mostrarles, quiero que vean en el trabajo que desarrollamos hace ya un largo, largo tiempo como familia lo que hemos logrado hacer. Los sueños se hacen realidad, siempre se hacen realidad. Y con mucho esfuerzo, con mucho énfasis, con mucho amor por sobre todo, con mucha pasión porque nos apasiona, nos apasiona inmensamente lo que hacemos. En, hace 30 años aproximadamente cuando terminaba el colegio estaba por yendo hacia una carrera con un que me decía del todo. Y bueno, y como me formé en una familia muy cristiana, muy católica y entregaba mi día a día siempre acostumbrada a eso, le dije al Señor, mostrame lo que tengo que hacer, Mostrame, guíame." Y me mostró. Me mostró, me encontré con una persona que me invitó a seguir formación docente. Y de ahí soy maestra de educación primaria, soy profesora de educación universitaria, licenciada en ciencias de la educación, maestra panadera confitera, experta en arte culinario. Creo que por mis venas corre más harina y levadura que, que, otro, que otras cosas, ¿verdad? E incluso alguna vez me dijeron que antes de decir mamá y papá dije primero pam. Y bueno, y eso es eso lo que tiene esta marca realmente nuestra vida. El pan ha marcado la vida de mi familia. Mi familia, que es esta, compuesta por seis hermanos y dos maravillosos padres: mi padre contador, mi madre cocinera. En un momento dado, ella va a Buenos Aires buscando una especialización porque amaba la panadería, y mi padre se queda con nosotros, muy pequeños todavía. Y estuvo unos meses en Buenos Aires y después regresó y ella viene con la idea de poner algo de lo que aprendió y que no había todavía en Paraguay. Y surgen en el país las primeras prepisas. Mi madre es la, la precursora de las prepisas en el Paraguay. Comenzó haciendo cuatro aproximadamente, para surtir a dos supermercados, nada más que había en esa época el supermercado del país y el total, y bueno, y era esa la gran producción del momento. Y también fue, tanta repercusión tuvo, tanto gusto que después de unos años esta campeona llegó a ser hasta dos mil prepisas por día, y todo en forma artesanal. Toda la familia estábamos, por supuesto, involucrados en esto, y así que desde muy pequeños andábamos entre harinas y levadura, como les digo. Llegado un momento que fue la filosofía siempre de mi madre y que nos transmitió mucho a nosotros, es enseñar todo lo que sabemos, dar todo lo que tenemos. Llegaron a nosotros personas sin rumbo, personas que habían perdido todo, personas que habían perdido familias, esposos, esposas, hijos con trabajos y siempre que llegaban a nosotros era necesito que me den una mano y esa es nuestra filosofía de vida, esa es nuestra filosofía de trabajo. Le decíamos, véngase, acá tiene las puertas abiertas y cuando usted pueda, devuelve lo que puede y si no puede, bueno, es un regalo de Dios. Miles de nuestros alumnos con sus propios emprendimientos, miles de nuestros alumnos hoy insertados en el campo laboral. Miles de nuestros alumnos mejorando su calidad de vida. Inmensamente mejorada su calidad de vida. Miles de, los, de nuestros alumnos saliendo de, de la depresión. Alumnos con los que nos encontrábamos de repente y sin razón parecía, sin razón de ser, nos veían y se ponían a llorar frente a nosotros. Y nosotros, bueno, no, no entendíamos pero era por el gran cambio que se pudo dar en sus vidas gracias a una herramienta, gracias a que les enseñamos a pescar. Y me detengo un poquito en esto porque los que me precedieron hablaron mucho de la importancia de valorar lo nuestro, de la importancia de entender lo que tenemos de la importancia de las oportunidades que hay en Paraguay, de la importancia de hacer cosas por los demás y me detengo con un poquito con el mapa, con este mapa de nuestra amada América, con los pueblos primitivos que habitaban en ella y precisamente porque en tantos viajes que estuve haciendo de un tiempo a esta parte llevando la cocina paraguaya de un lugar a otro me encontré ¿Cómo aman su cocina muchos de los países latinoamericanos y los paraguayos todavía no llegamos a conseguir eso? Somos pocos los países que tenemos una cocina muy nuestra, somos pocos los latinoamericanos que tenemos una cocina muy autóctona. Podemos conseguir lo que consiguió México hace un tiempito, declarada patrimonio intangible de la humanidad por su cocina por sus ingredientes, por su gastronomía. Podemos conseguir lo que consiguió Perú hoy día como una de las cocinas más maravillosas del mundo y más solicitadas del mundo. Y Paraguay tiene exactamente todas las mismas cosas para poder lograrlo. Y enojar a nosotros entendimos que tenemos que dejar un poquito de decir, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Y todo el mundo se pasa diciendo, tenemos que hacer. Y en Ojara nos pusimos a hacer. En Ojara dijimos dejemos de hablar y pongámonos a hacer. Nosotros instalamos, abrimos la primera especialización en cocina paraguaya tradicional y de vanguardia que este año tiene la primera promoción. ¿Qué hicimos con esa especialización? Precisamente revalorizar nuestra comida. Trajimos de vuelta ingredientes que no estábamos usando, utensilios que no estábamos usando, que Margarita Mirú recién estaba señalando precisamente. Trajimos a exponentes de esa cocina, Margarita estuvo acompañándonos en su momento. Viajamos por el interior del país justamente apoyados con la, con la Senatur, con quienes nos unimos para engrandecer un poquito todo esto. Y estamos buscando esa revalorización de nuestra cocina paraguaya. Para todo ese trabajo enorme que está, en el cual estamos inmersos ahora es que nos unimos con gente que sueña como nosotros, con gente que quiere cambiar y hacer las cosas como nosotros. Y descubrimos al paraguayo deseoso de salir adelante. Nos encontramos con compatriotas maravillosos buscando salir adelante y que no tenían oportunidades o no encontraban la mano que le haga salir adelante. Y eso nos inspiró y eso nos alentó y eso es lo que hoy nos hace estar donde estamos. Fundamos organizaciones con las cuales estamos sumamente contentos, satisfechos y por sobre todas las cosas nuestra marca Ojara. Trasciende fronteras, somos fundadores de la, Oigator, de la Oigatur, una organización internacional de gastronomía, hotelería y turismo, en donde estamos siete países diferentes, con tres escuelas eh, eh, de gastronomía, por supuesto, todas unidas. Eh, ¿Con qué fin? Con mover a nuestros alumnos y a nuestros docentes de un país a otro para fortalecer nuestras cocinas. Somos. Eh, organizadores y partners académicos de dos congresos muy grandes que, que estamos desarrollando a, pura, a puro pulmón con toda la familia, con mis hijos, mi esposo y un equipo maravilloso que tenemos, un factor humano pero tremendamente comprometido con nosotros, Singadi que viva la cocina, en donde traemos chefs profesionales de afuera, siempre para traer la cocina latina por sobre todas las cosas, para que vaya conociéndose todo esto en nuestro país. Y un sueño cumplido, un sueño cumplido eh, por mi padre muchas veces, porque siempre decía, él quiero un supermercado del pan, decía papá, un supermercado del pan, decía papá. Y bueno, eh, este es un sueño largamente acariciado, uno de los anhelos. Somos en Sudamérica la quinta escuela de gastronomía que tiene su propio restaurante escuela. Realmente esto nos ubica en una, <laughs> realmente esto nos ubica en una élite gastronómica, por decirles, ¿no es cierto? Y, y quizás uno de los primeros en cuanto a superficie y cantidad de cubiertos que podemos. Que podemos eh, eh, albergar o atender en nuestro restaurante escuela. ¿Por qué lo hicimos? Porque no paramos, porque creemos que siempre se puede hacer más, que era lo que decía en un momento dado alguno de los que, de los que me eh, precedió. Entonces, creemos que todo el tiempo hay que hacer más, podemos hacer más. Y por sobre todas las cosas, el restaurante escuela funciona para mejorar la calidad de la capacitación de los chicos que pasan por nuestra escuela. Hemos crecido inmensamente, tuvimos un crecimiento fenomenal, feroz, realmente eh, orgullosos estamos de todo lo que estamos viviendo. Hemos, el año pasado, eh, mientras yo entraba a, a tres aulas de panadería y confitería, hoy están, estoy entrando a siete aulas de panadería y confitería semanalmente. Me están sacando el jugo, sí, es cierto, me están sacando el jugo. Pero nada, agradezco a Dios porque estoy sana, porque estoy fuerte y porque estoy pudiendo hacer lo que amo hacer. Y todo esto eh, es importante y nos encanta señalar incluso de que en este momento hasta tenemos el lujo de tener más de 100 personas en lista de espera para acceder a nuestras aulas. Y esto es un logro enorme para nosotros. Y es un logro que solamente podemos decir que se dio por el amor que tenemos a lo que estamos haciendo, por toda la voluntad y por toda la pasión con la que estamos trabajando. Y cerrando todo esto, yo les quiero dejar el mensaje final eh, porque es la filosofía de vida de escuela, de, 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 de Ojara. Como primer punto... Que todo lo que nosotros decimos lo hacemos. Para nosotros es muy importante que el alumno que venga, lo que le decimos que va a recibir, así como le decimos que va a terminar su carrera, él lo termina. Y es, está inmerso en, en grandes lugares de trabajo, hoteles y restaurantes que han llegado a nosotros en busca de nuestros alumnos como pasantes o para incluirlos dentro de su staff. Así que es. La palabra convence, podemos hablar mucho, podemos decir mucho, yo puedo acabar eh, eh, lindos de discursos, pero es nuestro ejemplo de vida, es nuestro ejemplo de trabajo el que yo creo que eh, arrasa y lleva para adelante todo lo que uno se propone. Quiero agradecer y hacer un reconocimiento muy especial porque tengo la bendición todavía de tenerla acá, a mi madre a doña Rosa Ojara de Venegas, que está acá sentadita. Muchas gracias, mamá, por todo lo que inspiraste a tanta gente, por lo que nos inspiraste a nosotros. Y yo creo que una de las cosas lindas que uno puede decir en la vida es misión cumplida. Hicimos y si, lo que el Señor nos pidió y seguimos haciendo y mis hijos lo seguirán haciendo porque eso es lo que están viviendo. Los dones que nos dio los estamos multiplicando. Muchas gracias.